Hola, soy Floribeth de Creaciones Ángel. Haremos dos cubrebocas. Estos son los materiales. Cortaremos de nuestro molde cuatro piezas, dos encaradas para luego dar la vuelta, como se los indico en el video. Luego cosemos por donde está la curva para poder abrir la pieza. Yo lo haré con alfileres para mostrarlo. De esta forma vamos a unir las dos piezas de un lado. Así haremos las dos piezas, uniendo como les indiqué. Para esta mascarilla usaré 13 centímetros de elástico de resorte. Lo pondré como lo indico en el video para luego pasar la costura por encima, dejando el elástico dentro de la pieza. Lo pegaré con alfileres para mostrarlo. Coseremos todo al contorno de la pieza, dejando un espacio para luego poder girar la pieza y nos quede al derecho. De esta forma nos quedará nuestra mascarilla. Es fácil y rápido de hacer. Se puede hacer en máquina y si no, la puedes coser a mano. No olvides suscribirte y compartir el video. Agradezco a mi modelo Jennifer, mi vecina de Colombia. Gracias por ayudarme. Nuestra siguiente mascarilla no necesitará coserse, es de una tela llamada pellón y tiene de ventaja que no deja pasar el agua. Necesitaremos un rectángulo de 22 centímetros por 13 centímetros al cual cortaremos en la tela. Doblaremos como centímetro y medio de cada lado para hacer los cortes. Cortaremos con la tijera hacia arriba, haciendo de 5 a 6 cortes por cada lado. Los cortes son para poder pasar nuestro elástico. No te olvides de buscarme en Instagram y Facebook como Creaciones Ángel. Quiero contarles que la tela pellón es hidrofóbico, que quiere decir que no deja pasar el agua, por tanto no pasa el agua, no pasan las gotitas de fluido nasal ni de saliva, que eso es lo que transmite los diferentes tipos de virus. No es infalible, pero nos ayuda. Para esta mascarilla utilicé otro tipo de elástico. Lo pasaré por un lado y lo sacaré hacia el otro. Así lo pasaré por todos los huequitos que hicimos de los dos lados. No te olvides darle dedito arriba y compartir el video. También quiero decirles que se puede reutilizar elástico, eso sí, la tela que sea nueva. Y recordemos que cada mascarilla puede durarnos 3 horas. Luego tratemos de estárnoslas cambiando. Y recuerden que es para nuestra seguridad cubrirnos siempre nuestra boquita. De esta forma nos queda nuestra mascarilla. Espero haberles ayudado y nos veremos en nuestro próximo video. Bendiciones.